agradecemos la participación de estudiantes de la Escuela de Música Municipal Remo Viñoni que nos agasajaron con su interpretación previamente al inicio de este encuentro. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buen día y sean bienvenidos a este acto de celebración del 30º aniversario del Colegio de Abogados de la 5ª Circunscripción Judicial de Santa Fe. Se trata de un hito muy importante no solo para esta entidad, sino para el desarrollo de la ciudad toda, porque el colegio ocupa un rol activo y sumamente relevante en el entramado institucional de la comunidad. Los aniversarios son mucho más que un motivo de celebración. Son momentos propicios para detener la mirada, revalorizar lo hecho y lo aprendido, renovar los compromisos del presente y proyectar hacia adelante, fijar metas, avizorar nuevos horizontes. Se encuentran presentes en este acto el señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, el intendente municipal, arquitecto Luis Castellano, el señor presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, abogado Enrique Sofietti, el senador provincial, contador Alcides Calvo, el diputado provincial, profesor Omar Martínez, los señores concejales, el señor presidente de la Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial y laboral, doctor Alejandro Román, señores camaristas, señor juez federal Miguel Abásolo, señores jueces del Distrito Judicial número 5 de Rafaela, número 10 de San Cristóbal, número 15 de Tostado, número 16 de Ceres, número 29 de San Vicente y número 31 de Sunchales. Señores fiscales y señores defensores, señores expresidentes del Colegio de Abogados de Rafaela, representantes de las delegaciones de Ceres, San Cristóbal y Tostado, el coordinador de la Región 2, Nodo Rafaela, doctor Fernando Muriel, representantes de la Sociedad Rural de Rafaela, representantes de entidades judiciales, educativas, culturales, de bien público, de profesionales, colegios, colegiados, medios de comunicación y público en general. Agradecemos especialmente los obsequios y distinciones recibidos con motivo de este aniversario. Y a continuación vamos a hacer entrega de las declaratorias. En este caso, la primera de ellas es la declaratoria de interés provincial de la Cámara de Senadores. Hará entrega el senador provincial Alcides Calvo. Recibe el presidente del Colegio de Abogados, abogado Enrique Sofietti. Le pedimos a Enrique que permanezca en el frente de este auditorio porque a continuación hará entrega de la declaratoria de interés provincial de la Cámara de Diputados, el diputado profesor Omar Martínez. Por último, el intendente municipal de la ciudad de Rafaela hará entrega de una plaqueta recordatoria al señor presidente del Colegio de Abogados. Muchas gracias a Enrique, asimismo agradecemos la gran cantidad de notas de exaltación recibidas que reconocen la labor de los integrantes que han pasado y de los que actualmente forman parte de esta entidad. Congregarse para aunar esfuerzos en pos del bien común, priorizando aquello que nos une, es una necesidad que nos define como seres humanos. Es uno de los rasgos civilizatorios más característicos de la humanidad. Este colegio, que hoy cumple 30 años, tiene antecedentes que se remontan a muchas décadas atrás. En 1946, abogados de Rafaela comenzaron a reunirse con el fin de concretar una asociación o colegio local. De aquel primer esfuerzo surgió un estatuto del Colegio de Abogados
y se celebraron asambleas hasta el año 1949, bajo las presidencias de Armando Gornia y Arnaldo Ambrogi. Luego de un periodo en el que no se registraron más antecedentes de actividad, surgió, en 1963, una nueva asociación en la que se reiteraban algunos de los nombres que habían integrado la primera agrupación y el de otros nuevos abogados que se sumaron, y entre ellos el de varias abogadas. Se creó así la Asociación de Abogados y Procuradores del Foro de Rafaela, presidida por Olga Benita Alarcón de Focci. En 1987, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe creó la quinta circunscripción con sede en Rafaela y ordenó la creación de la Cámara de Apelaciones en lo penal y en lo civil, comercial y del trabajo, y un colegio de abogados regido por estatutos ajustados a dicha ley. De esta manera, en 1988, con su primer directorio y su primer tribunal de disciplina, comenzó a transitar su camino este colegio. Funcionó inicialmente en una oficina del edificio Sancor, en calle Lavalle. Sus primeros miembros fueron presidente Alberto Domenella, vicepresidente Raúl Capovilla, secretario José Heriberto Martínez, tesorera Idelta Pautazo, vocales titulares Ricardo Lorenzetti, Isaac Urganov, Ricardo Romagnoli y Luis Miretti, vocales suplentes Beatriz Abele, José Weisman y Alberto Marcucci. El Tribunal de Disciplina fue conformado por Jorge Romagnoli, Francisco Rodríguez Barca, Elena De Leonardi, Mario Crespo, Ricardo Gerbaudo y Marcelo Pautazo. A continuación, compartiremos un video que rememora algunos momentos trascendentales del colegio desde su creación. El año 1990, cuando me hablaron varios colegas para que yo presidiera la nueva comisión, luego del mandato del doctor Domenella, Alberto Domenella, durante mi gestión fue la primera oportunidad en que el colegio pudo convertirse en propietario de un inmueble. Entiendo que ese fue el primer escalón en el hecho de, bueno, lo que hoy se ve coronado con estas magníficas instalaciones de colegio. Era más fácil ejercer la profesión que hoy. Entonces teníamos mucho tiempo para reuniones, para iniciar aspectos que eran desconocidos, la asistencia social que podía brindar el colegio, la ayuda de las cajas, el edificio propio. Es decir, era en todo lo que uno pensaba para iniciar, ¿no es cierto?, la vida de un colegio. Tuvimos una lucecita que nos iluminó permanentemente, que fue la de Tito Domenella. Fue un poquito el precursor de lo que era un trabajo colegiado. Yo nunca me canso de repetir que acá éramos un grupo fantástico, muy unido, que en realidad todos trabajábamos a la par y que el presidente lo que hacía era representar a ese grupo en las actividades públicas que se hacían. Bueno, la función principal es cohesionar a los abogados y mostrarles una línea de conducta, trabajar en la parte gremial, en la parte de mejoramiento para los jóvenes abogados que se inician, trabajar conjuntamente con las cajas de seguridad social. Bueno, el colegio tiene dos actividades centrales. Una es la colegiación, permitir que los abogados, a través de la colegiación, accedan a una serie de beneficios. Entre ellos, lo más importante es poder que se puedan dictar cursos, actualizarlos en lo que es toda la materia jurídica. Haciendo hincapié particularmente en la capacitación posgrado. Hoy creo que sin un posgrado, sin una especialidad, la cosa se pone difícil.
ya dejó de ser el estudio multifunción para ser el estudio donde hay especialidades. Y también otra muy importante es el poder del policía, que se ejerce a través del colegio de abogados por intermedio del tribunal de disciplina, que es bueno ponerlos un poquito en línea a los abogados cuando se desorientan en su camino en la profesión. Era Santa Fe Rosario. En esos años se creó Rafaela, Reconquista y Benalta. Somos 5 colegios. Hemos logrado que representantes de nuestra institución participen de la gestión de la Caja Forense, y con la cual logramos abrir el jubilatorio digno. Dentro de lo que es el contexto de las profesiones, creo que tenemos 3 categorías. Es una jubilación digna. Y tuvimos el honor de que pase por este Zoom en el cual estamos firmando las figuras doctrinarias más importantes del país. Todo esto fue como consecuencia de la sanción del nuevo Código Civil y de un posgrado que realizó la Universidad Nacional del Litoral y que se desarrolló aquí, en estas aulas. Entonces vinieron los doctrinarios más importantes que habían intervenido en la redacción de este nuevo Código Civil y Comercial. Este colegio formó parte de la mesa directiva de la FACA. La FACA es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea a más de 80 colegios de todo el país. Es necesario formar parte de la abogacía organizada del país. La verdad que yo creo que la responsabilidad que tiene el directorio en esta época es qué puente podemos trazar para que el abogado se incorpore en los paradigmas y en las formas de ver las relaciones humanas en el siglo XXI, donde la tecnología, las comunicaciones cambian desde la forma de trabajo hasta la forma de vinculación de los seres humanos, y eso sí o sí el derecho va a tener que participar. Creo que lo mejor que le puede ocurrir a un país es que justamente los jóvenes, que de por sí son más emprendedores, digamos, más idealistas, se involucren. El mensaje es ejercer la profesión con honestidad. Piensen que nosotros estamos para servir al cliente y no para servirnos del cliente. Y ejercer esta comunidad, dentro de esta comunidad, ejercer esa amistad, ¿no es cierto?, a que la profesión no sea. Empezar con un proyecto de un plan para los próximos 20 años del Colegio de Abogados. Hoy está esta institución prestigiosa. Pensemos a 30 años, ¿qué otro prestigio podemos lograr? Y que se fije todo lo que este colegio logró en 30 años, porque somos sumamente jóvenes, apenas 30 años, y somos una institución sumamente sólida. Tenemos que saber que somos un eslabón más que importante en la administración de la justicia. Y la justicia depende justamente de que los seres humanos se sientan reconocidos como tal en un pie de igualdad. Y bueno, y el abogado en eso tiene un rol fundamental. Es el momento ahora, desde su creación, el colegio contó con 150 miembros, es lo que queremos compartir con ustedes, y actualmente congrega a 718 profesionales. Es un dato que nos habla del crecimiento del ejercicio del derecho en nuestra ciudad y que es a su vez un reflejo del desarrollo de las localidades de la circunscripción, de su pujanza, de su progreso, de su relevancia a nivel regional y nacional. También en lo que respecta a la ley. La abogacía es una profesión que desde hace varios años pueden estudiar los jóvenes de Rafaela y la región aquí, en nuestra ciudad, sin necesidad de trasladarse a otras localidades. Esto habla de una demanda genuina que solo puede explicarse y reflejarse en el crecimiento y la madurez de nuestra sociedad. Rafaela también ha dado un presidente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un indicador que, más allá
de los méritos personales, demuestra que estamos en un terreno fértil de posibilidades, de inspiración, de aprendizaje. En este marco se comprende la dimensión y la relevancia de la misión que recae sobre este colegio que en estas tres décadas ha sabido nuclear los intereses y las necesidades de los abogados y su rol en la sociedad, desarrollándolos y potenciándolos. A continuación vamos a homenajear a algunos referentes que han sabido llevar adelante las riendas durante estos 30 años. Convocamos entonces al actual presidente, abogado Enrique Sofietti, para hacer entrega de un presente a expresidentes de la entidad. Invitamos en primer lugar a familiares de Alberto Domenella. Reciban entonces el presente que consta para todos los agasajados de una hermosa agenda que quedará como recuerdo de este colegio de abogados. El turno ahora de convocar a Rodolfo Sender. Alberto Marcucci. Después de la foto, doctores, vamos ahora a continuar con Ricardo Tetamanti. Bueno, les pido dos minutos nada más. No iba a venir porque no me sentía muy bien, pero quería compartir esto con todos mis viejos y queridos amigos y los pibes que son ya amigos de mis hijos que también ejercitan, que están en el ejercicio de la profesión. Y quería decir que hay gente que, si bien no fue presidente del colegio, merece un reconocimiento muy grande, porque acá hubo tres personas que fueron los motores de la creación de este colegio que hoy tenemos acá, porque son los que pusieron todo para llegar. Nosotros acompañábamos. Me refiero a un grande como era el Tito Domenella, amigo del alma. Me refiero al doctor Kurganov y me refiero al doctor Romagnoli, hijo, por los cuales guardo un gran cariño y afecto, y creo que merecen el aplauso de todos ustedes porque fueron los verdaderos motores y gestores de lo que hoy tenemos. Nada más, gracias. Muy bien, luego en este momento va a recibir también su distinción Javier García. Invitamos a continuación a Emilio Bruno. No se encuentra Emilio, muy bien. Carlos Cordero.
Mariel Schieder. Antes de continuar con este momento, le pedimos a Mariel que se quede y vamos a invitar a todos quienes han recibido esta distinción, familiares de Alberto Domenella, Rodolfo Sender, Alberto Marcucci, Ricardo Tetamanti, Javier García, Carlos Cordero, para tomar una foto grupal que quede en el recuerdo de estos 30 años que está cumpliendo el colegio en este día. Bueno, aquí van para esta foto grupal que seguramente va a ocupar alguna pared importante de este colegio, con el aplauso de todos ustedes. Finalmente, la doctora Mariel Schieder, y con la presencia de los doctores que nos acompañan, hará entrega del presente al actual presidente abogado Enrique Sofietti. Le vamos a pedir, luego de la foto correspondiente que quedará también en el recuerdo, le vamos a pedir a Enrique que permanezca de pie para realizar ahora una entrega de un certificado recordatorio a quien cumplió 25 años de matriculado. Nos referimos a Héctor Ferrero. Informamos también que se han cumplido 25 años de matriculado los siguientes profesionales que no pueden estar presentes, pero que desde luego les haremos llegar su reconocimiento: Claudia Aloati, Liliana Espeche de Gutiérrez, María Andrea Ferrero, María Elena López, Sandra Picard y Marcela Valer, para quienes también pedimos un cálido aplauso. Es digno que recordemos algunos de los principales logros de estas tres décadas. En diciembre de 1988 se celebra el acta número 1, la primera reunión como colegio de abogados en la sede de calle Lavalle al 200. En 1991 el colegio es integrado a la FACA, Federación Argentina de Colegios de Abogados. En 1992 la institución adquirió su propio inmueble. El traslado a la sede de calle Saavedra permitió ampliar la capacidad de gestión al servicio de la actividad colegiada, pero fue principalmente un paso intermedio para el gran salto. En 1993 se pudo adquirir su inmueble actual en calle Buenos Aires para acrecentar el cumplimiento de las necesidades de los colegios y justiciables, dada la cercanía con el edificio de los tribunales. Esto se inauguró en 1995. En el año 2000 se adquirió este inmueble, donde se inauguró en 2003 la Casa del Foro. Por otra parte, en el año 2001, el Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción inauguró su sede en la localidad de San Cristóbal. En 2012 se inauguró este auditorio para cursos, charlas, conferencias y capacitaciones, y actos como el que hoy nos convoca. En ese mismo año, en la Casa del Foro se inauguró el Centro de Mediación, y en 2017 se crearon las delegaciones de las ciudades de Ceres y Tostado. Desde aquel primer estatuto de 1946, pasando por la Asociación de Abogados y Procuradores, hasta la actualidad del colegio, todo se hizo con mucho esfuerzo. Los inicios con poco dinero, los años sin local propio, el trabajo a pura voluntad y decisión, con reuniones
en estudios jurídicos particulares o espacios alquilados, innumerables viajes a Santa Fe pagados por los propios miembros de la comisión, como así también los cursos y capacitaciones cuyos gastos salían de los bolsillos de los propios profesionales. Un gran esfuerzo desinteresado que ha dado los frutos que hoy vemos. Estos 30 años que cumple el Colegio de Abogados de esta ciudad de Rafaela, que también esta historia merece el reconocimiento con el aplauso de todos ustedes. A continuación, invitamos al abogado Enrique Sofietti, presidente del colegio, a dirigir su mensaje. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de autoridades, bueno, señor miembro de la Corte, miembro del Poder Judicial, autoridades políticas, abogados, las universidades. Gracias por estar hoy acá. Hace unos cuantos días que me están impulsando a que prepare un discurso, pero creo que lo que vimos y pudimos escuchar de otros presidentes y mi pensamiento reúne un poco lo que es y quiere ser el colegio. Antes hablaba con mi vicepresidente y decía que yo soy hijo de un empleado de Widener y de una docente de inglés que tuvo que ser ama de casa, y que hicieron que sus hijos estudien y sean abogados. Yo hace 30 años estaba decidiendo si iba a ser abogado. Y ese ideario, ese esfuerzo de esa familia, creo que es lo mismo que inspira este colegio. Gente común que se hizo abogado y que tiene muchas ganas y mucho empuje y que desinteresadamente todos los días pone su esfuerzo. Pierde horas, relaciones familiares, estar con amigos, para que el colegio siga adelante. Sin que quizás nuestros colegas vean lo que se hacen, pero desde ya tienen que estar seguros de que la profesión se puede ejercer de mejor manera y se va a poder ejercer de mejor manera gracias al esfuerzo de toda esta gente que vimos que hace 30 años está poniendo el lomo para que así sea. Creo que un colegio que evidentemente trabajó bien desde lo institucional y desde lo personal, dando hoy jueces que nos están acompañando acá, docentes, un nivel de ejercicio de la profesión creo que interesante, que además montó una estructura muy importante, porque tenemos comisiones, institutos, participamos de la redacción del Código Procesal Civil, del Código de Procedimiento Laboral, hemos integrado FACA, que para un colegio del interior, de los 80 y tantos colegios del interior, formar parte de la mesa directiva de FACA creo que es muy importante. Formamos parte del foro de profesionales, de entidades profesionales de Rafaela. Todos los días nos proponemos nuevos y más importantes desafíos. Yo decía ahí cuando me entrevistaron que el siglo XXI nos propone un desafío enorme. Todos los medios de producción, las maneras de vincularnos, van a modificar nuestras relaciones. Los problemas vinculados con la ecología van a modificar nuestra forma de vivir. Tengan en cuenta que vivimos en un lugar donde, bueno, la gente del Instituto de Derecho Agrario lo debe saber, todos los días hay alteraciones, no solamente desde el punto de vista físico del planeta, que repercuten en nosotros, y ese es un desafío que tenemos que afrontar desde el punto de vista del derecho. O sea, vienen tiempos muy buenos. Yo creo que
más que asustarnos, nos tienen que alentar. El Colegio de Abogados tiene que crear organismos, institutos, comisiones que puedan afrontar este desafío. Lo que decía tanto Javier como Calaca, de tener un plan a 15, 20 años, creo que es muy importante. Y me parece que lo tenemos que hacer no solamente para poder tener una guía en nuestros proyectos como colegio, sino para poder brindar a la sociedad algunas respuestas. Yo quiero agradecerles a todos aquí su presencia. No me quiero extender demasiado. La doctora Schiebel, cuando hacía su discurso en los 25 años, decía que el abogado tiene una profesión tan digna que no solamente tiene que defender sus derechos o representa, sino que tiene que defender los derechos de los otros. Tenemos que ser conscientes que nuestra actividad tiene una consecuencia directa en la vida de las otras personas, no solo en sus patrimonios, sino en su vida. Yo pensaba que sería una buena medida saber que todo aquello que hacemos se lo podemos contar a nuestros padres o a nuestros hijos. Es una buena medida para evaluar si efectivamente lo que estamos haciendo lo sentimos y tiene sus consecuencias justas, nobles y ajustadas a nuestro espíritu y a nuestra forma de vivir. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí y bueno, después los esperamos para comer algo y disfrutar, por supuesto, de la disertación del doctor Vincenzi. Muchas gracias. Esto es la apertura de los 30 años del Colegio de Abogados. Muchas gracias al presidente del Colegio.